Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, y se puso a gritar a grandes voces: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciéndole: Cállate y sal de ahí. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros: ¿Qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuentan que San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, un día mientras dormía, sintió un golpe muy fuerte en la puerta de su casa. Al principio dicen que se asustó mucho, porque pensó que eran unos ladrones que habían entrado. Pero unos segundos después se tranquilizó, porque se dio cuenta que no eran ladrones, sino era el diablo, que solía aparecerse para turbarlo. Y es que, como decían los padres de la iglesia, el diablo es como un perro atado con una correa. Solo es capaz de morder a quien se le acerca por libre elección. Por el contrario, nosotros estamos llamados a vencer al mal con Cristo, porque el mal no tiene más poder que el bien. Junto a Jesús, el mal no tiene cómo ser más fuerte que nosotros. Y eso es lo que con tanta desesperación este espíritu inmundo le dice a Jesús: Has venido a destruirnos. Y es que la buena noticia que nos trae el Señor es que en este mundo es Dios quien actúa, y el mal no tiene más fuerza que el bien y puede ser derrotado. Hoy preguntémonos, ¿cómo está nuestra lucha contra el mal? Si hay muchas cosas en las que nos estamos dejando vencer, ¿no seremos nosotros mismos los que nos estamos acercando tanto a este perro rabioso y así nos estamos dejando morder? ¿Cuáles son esos males particulares que quizás nos están dominando? ¿Cuáles son esos vicios que se han arraigado en mi vida? ¿Acaso será la envidia, el egoísmo, la pereza, la lujuria, el materialismo, el desánimo, la tristeza? No olvidemos lo que decimos siempre en misa: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ha venido a hacernos libres, y junto a Él podemos vencer el mal a fuerza de bien. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mes de la Biblia. ¿Sabías cuál es el libro más corto y el más extenso de la Biblia? El más extenso son los Salmos. El más corto es el Evangelio de San Juan. Memoria obligatoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Escuchemos algunas de sus frases. Ayudar al débil es caridad. Pretender ayudar al poderoso es orgullo. Una cosa es adorar imágenes, utilizarlas para enseñar con su ayuda lo que debe ser adorado es otra. La escritura es para los letrados, lo que las imágenes para los ignorantes, que a través de ellas ven lo que han de aceptar. Leen en ellas lo que no saben leer en los libros. La pintura puede ser para los iletrados, lo mismo que la escritura para los que saben leer. Comentarios, meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Baudouin de Fort, obispo. Homilía, palabra eficaz.
¿Qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Actúa en la creación del mundo, en la evolución del mundo y en la redención. ¿Qué hay de más eficaz y más fuerte? ¿Quién puede contar las enseñanzas del Señor y proclamar todas sus alabanzas? La eficacia de la palabra se manifiesta en sus obras. También se manifiesta en la predicación. No retorna a Dios sin haber producido su efecto, sino que aprovecha a todos a los que es enviada. Es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Cuando es recibido con fe y amor, ¿qué hay de imposible para aquel que cree? ¿Qué hay de difícil al que ama? Cuando la palabra de Dios resuena, traspasa el corazón del creyente, como una flecha aguda del guerrero. Entra en el corazón como un dardo y se instala en lo profundo de su intimidad. Sí, esta palabra es más tajante que una espada de doble filo, porque es más incisiva que cualquier otra fuerza o poder, más sutil que todas las agudezas humanas, más eficaz que la penetración de toda la sabiduría humana. Sé que tú eres el Santo de Dios. Lucas nos entrega una jornada tipo del primer ministerio de Jesús. Hay de todo. Enseñanza en la sinagoga, expulsión de demonios, curación de enfermos y multitudes que se agolpan en torno a Jesús. Hay amigos y gente desconocida, sinagoga y casa familiar, en público y en privado. Es una liberación del demonio. Jesús ha venido a implantar el reino de Dios y por lo tanto a destruir el reinado de Satanás. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Meditemos el Evangelio con el libro de Cielo. Volumen 12, 4 de junio de 1919. Las enseñanzas de Jesús jamás servirán para condenarte. Y aunque hicieras una sola vez lo que te he enseñado, en el cielo de tu alma es siempre una estrella que pones. Porque así como he extendido un cielo sobre la naturaleza humana, y mi fiat lo adornó de estrellas, así también he extendido un cielo en el fondo del alma, y el fiat del bien que hace, porque todo bien es fruto de mi querer. Viene y embellece con estrellas este cielo, así que si hace 10 bienes, pone 10 estrellas, si 1000 bienes, 1000 estrellas. Entonces piensa más bien en repetir cuanto más puedas mis enseñanzas, para adornar de estrellas el cielo de tu alma, a fin de que este cielo no sea inferior al cielo que resplandece sobre vuestro horizonte, y cada estrella llevará la marca de la enseñanza de tu Jesús. ¿Cuánto honor me darás? Volumen 19, 4 de agosto de 1926. Las enseñanzas sobre mi voluntad serán los hilos. La fuerza de la electricidad será el mismo fiat, que con una rapidez encantadora formará la luz que alejará la noche de la voluntad humana, las tinieblas de las pasiones. ¡Oh!
cómo será bella la luz de mi voluntad. Al verla se dispondrán los aparejos en las almas para unir a ellas los hilos de las enseñanzas, para gozar y recibir la fuerza de la luz que contiene la electricidad de mi querer supremo. ¿Quieres ver cómo sucederá? Mira, yo tomo un hilo de mis enseñanzas atado a tu alma, y tú emites tu voz dentro del hilo. Di, te amo, te adoro, te bendigo, y lo que quieras decir, y sé atenta a mirar. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. Volumen 12, 14 de diciembre de 1912. Hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Y no solo esto, sino que el demonio mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz, y el alma ante esta luz conocería muy bien sus astucias. Por lo tanto, se burlaría del enemigo, el cual no tolera estas burlas y le son más terribles que el mismo infierno, y con todas sus fuerzas las rehuye. Prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te caerán encima. Quien está en mi voluntad lleva siempre en lo alto la bandera de la victoria y de los enemigos. Ninguno osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. Volumen 12, 27 de agosto de 1913. Dice Jesús: es el demonio. Él se corroe de rabia y cada vez que hablas de los efectos de mi voluntad a quien se te acerca, monta en furor y no pudiendo él acercarse a quien hace mi voluntad directamente, da la vuelta y va a quien puede acercársete bajo aspecto de bien, para tener al menos el mísero intento de turbar el cielo sereno del alma en la que me deleito morar. Por eso desde lejos truena y relampaguea, creyendo hacer con esto alguna cosa. Pero pobrecito, la fuerza de mi voluntad rompe sus piernas y hace caer truenos y relámpagos sobre él mismo, y queda más enfurecido que antes. Además, no es cierto como tú dices. ¿A qué aprovecha mi estado? Debes saber que en el alma que hace en verdad mi voluntad, es tal y tanta la virtud de mi querer, que en el lugar donde esté dicha alma, si yo me acerco para mandar castigos, encontrando mi voluntad y mi mismo amor, no me quiero castigar a mí mismo en esa alma. Es más, por ella quedo herido y sin fuerzas, y en lugar de castigarme voy a arrojar en brazos de esa alma que contiene mi querer y mi amor. Me reposo y quedo descansado. ¡Ah! Si tú supieras en qué aprietos de amor me pones, y cuánto sufro cuando te veo mínimamente descontenta o turbada por causa mía. Estarías más contenta y los otros dejarían de causarte molestia. ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el santo de Dios. Ante la presencia y predicación de Jesús, el demonio y sus compañeros se sienten agredidos y temen su destrucción. Los demonios saben, por la voz de Dios que se escuchó sobre Jesús en el Jordán
y por la victoria sobre las tentaciones en el desierto, que Jesús es el Santo de Dios. Volumen 28, 9 de julio 1930. Hija mía, no temas. Mi modo de obrar es siempre puro y santo, cualquiera que sea. Y aunque parezca extraño a las criaturas, porque toda la santidad no está en el acto externo del modo de obrar, sino depende de la fuente de la santidad interna de donde sale, y de los frutos que produce mi modo de obrar. Si los frutos son santos, ¿por qué querer juzgar mi modo? Así me agradaba y por eso lo hacía. Por los frutos se conoce el árbol. Si es bueno, mediocre o malo. Y me disgusta sumamente que en vez de juzgar los frutos, han juzgado la corteza del árbol y no la sustancia y la vida del mismo árbol. Pobrecitos, ¿qué cosa pueden comprender con mirar la corteza de mis modos sin descender a los frutos que he producido? Quedarán más al oscuro y pueden incurrir en la desgracia de los fariseos, que mirando en mí la corteza de mis obras y palabras, no la sustancia de los frutos de mi vida, permanecieron ciegos y terminaron con darme la muerte. Cállate y sal de ese hombre. Jesús impone silencio al demonio con autoridad y le ordena, con una simple palabra, salir de aquel hombre. El demonio, en su rabia, arroja a su víctima en medio de la asamblea y sale sin hacerle daño. Este exorcismo manifiesta que Jesús va realizando la encomienda de la liberación que Dios le ha confiado al llenarlo de su espíritu y enviarlo a evangelizar a los pobres y a liberar a los cautivos. Obligó a callar a los demonios y no deseaba que la verdad saliera de esas bocas inmundas, ni darles ocasión para que pudieran introducir la malicia de su voluntad en los hombres somnolientos. Texto de San Atanasio. Volumen 36, 28 de agosto de 1938. Ahora, hija mía, nuestro amor quiere llegar a los excesos más grandes. Quiere salvar nuestro brazo, que es el hombre. A cualquier costo quiere reordenarlo. Seremos obligados por nuestro amor a darle de nuevo nuestro aliento para expulsar a sus y nuestros enemigos. Lo cubriremos de nuevo con nuestro amor y haremos entrar en él la vida de nuestra voluntad. No conviene ni a nuestra majestad ni a nuestra santidad, potencia y sabiduría, que en nuestra obra creadora haya este desorden que nos deshonra tanto. ¡Ah, no! Triunfaremos sobre el hombre, y la señal más cierta es que estamos manifestando los prodigios de nuestro querer y cómo se vive en él. Si no hiciéramos esto, estaría en entredicho nuestra potencia, como si fuésemos impotentes para salvar nuestra obra, nuestro mismo brazo, lo que no puede ser. Sería como si no pudiésemos hacer lo que queremos. Ah, no, no, no. Nuestro amor y nuestra voluntad vencerán y triunfarán sobre todo. ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a salir a los espíritus inmundos?
La palabra de Jesús está llena de autoridad y poder sobre los espíritus inmundos. De ahí la admiración de la gente. Este poder también le viene del Espíritu Santo, que lo hace más fuerte que Juan el Bautista para luchar contra Satanás y sus secuaces. Volumen 17, 18 de septiembre de 1924. Hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer. Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes. Todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades, y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contrastes, y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificios los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? En cambio, el Hijo está con su Padre. Tiene cuidado de Él. Lo alegra con sus besos y con sus caricias. Manda a los siervos como si lo hiciera su Padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo, nadie puede quitar estos derechos, que el hijo posee los bienes del padre. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos,
ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo, y es tan distante de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes. Cuánto es distante el cielo de la tierra, cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. Fiat, fiat, fiat. Bendiciones en el divino querer. Y continuamos pidiéndole a nuestro Jesús que nos regale el don de vivir en su divina voluntad. Thank you.